Mi equipo y yo hemos llegado a la conclusión de que todo el mundo es, yo creo que es, mi equipo cree que todo el mundo es diferente por dentro, por los sentimientos y todo, pero que por fuera también físicamente somos diferentes, pero que todo el mundo tiene dos ojos, una nariz, etc. La inclusión. Pues la inclusión es cuando un compañero está apartado por cualquier motivo, pues se incluye y no, y muchísimo menos hay que dejarlo de lado, sino al revés, hay que decirle, vente, vamos a nosotros y eso. En nuestra clase están todos incluidos, porque todo el mundo yo creo que tienen buenos sentimientos y se ocupan personalmente de que ese chaval que está apartado, que venga con nosotros a jugar con nosotros. ¿Nuestro instituto es una escuela inclusiva? Sí, totalmente, porque ya te digo, todo el mundo, profesorado, alumnado y todo, se ocupan de que ese compañero que está apartado venga a jugar con nosotros. Mi equipo y yo hemos llegado a la conclusión de que cada uno es, cada niño del instituto o cada persona del instituto es diferente porque cada uno tiene su propia personalidad. También mi equipo sabe lo que es la inclusión y es meter o incluir a alguien en cualquier cosa, como si está jugando a cualquier juego o como si está en una clase y tu equipo quiere meter a alguien. En mi clase todos están incluidos porque cada uno tiene los mismos derechos y cada uno hace pues si quiere lo mismo que los demás y si no, pues no. Una escuela inclusiva. Nuestro instituto es inclusivo por meter a personas que son distintas o diferentes por cualquier cosa. Y creo que nuestro instituto da clases de inclusión siempre, porque siempre hay alguien que está con nosotros, si es distinto o no. Todos los alumnos somos diferentes o iguales. Todos somos diferentes, aunque algunos tenemos cosas en común. La segunda, ¿tú sabes sabes lo que es la inclusión? Sí, cuando no se excluye a nadie y cuando todos participamos. Tres, ¿en tu clase y en tu equipo todos están incluidos? Sí, yo hago todo lo posible para que estén incluidos. Cuatro, ¿nuestro instituto es una escuela inclusiva? Sí, el instituto ayuda a los compañeros para que todos estemos incluidos en el equipo. ¿Crees que nuestro instituto se trabaja el tema de la inclusión? ¿Cómo? Pues haciéndoles a todos ver que de alguna forma o de otra nunca debemos de excluir a nadie. Yo creo que todos somos diferentes, pero iguales. Diferentes porque no todos tenemos los mismos sentimientos, o no todos somos iguales de físico, o simplemente, yo qué sé, alguien más débil que otro, cosas así, pero somos iguales porque todos somos personas. Bueno, pues la inclusión es cuando tú incluyes a alguien en el grupo, en la clase. A ver, ¿en tu clase, en tu equipo están todo el mundo incluido? Yo creo que sí, porque aparte de que soy alumna ayudante, creo que trato muy bien ese tema y que no nos parece justo que alguien esté excluido por alguna tontería o discapacidad. ¿El instituto trabaja la inclusión? Yo creo que sí, porque por ejemplo, cuando una profe antes se hacía que se llevaban a los niños con discapacidad a otra clase, yo creo que eso es exclusión porque no debería de irse a otra clase, porque como he dicho antes, todos somos iguales. Mi equipo y yo hemos llegado a la conclusión que todos somos diferentes porque cada uno es distinto, tanto bien físicamente o psicológicamente. También, nosotros sí que sabemos lo que la inclusión es, consiste en no mantener alejado a una persona con alguna discapacidad, sino en aceptarlos para que se sientan uno más. Y también, al menos en mi clase, y por lo tanto en mi grupo, están incluidos los compañeros. Nadie se siente apartado ni nadie rechaza a nadie. Yo creo que nuestro instituto es una escuela inclusiva porque, por ejemplo, cuando algún compañero algo le cuesta un poco más, la profesora no viene y se lo lleva de clase, sino que simplemente le ayuda en la misma clase.
Y a ver, en nuestro instituto se trabaja el tema de la inclusión de muchas maneras. Una de ellas es como los trabajos en equipo y con los grupos, ya que todos tienen que trabajar juntos y unidos. ¿Qué es la inclusión en tu clase y en tu equipo? ¿Están incluidos todos los compañeros? ¿Más por qué? Mi equipo y yo hemos llegado a la conclusión de que todos somos diferentes, tanto físicamente, porque aunque todos seamos humanos, todos tenemos un cuerpo diferente, y luego psíquicamente todos somos diferentes, seguro. La inclusión, hemos pensado que es no dejar de lado a nadie, incluirlo a todos, sea como sea esa persona. Nosotros nos incluimos todos en nuestra clase, no dejamos que nadie se quede apartado y además si yo veo que alguien se queda apartado yo no dudaría en ayudar. Luego, en este instituto trabajamos mucho la inclusión de muchas formas y no permitimos que nadie se quede en la soledad. Luego, por supuesto que pensamos que trabajamos la inclusión, por ejemplo, haciendo los trabajos en grupo en vez de individual, y también haciendo charlas y eso, hablando sobre que nunca se puede dejar solo a nadie. En nuestro equipo hemos pensado que nadie somos iguales porque somos diferentes en físico, personalidad y muchas cosas más.